Carla, qué lindo movimiento que hay en Cabalango, ¿eh? La verdad que sí, mucha gente, el día espectacular, así que muy feliz con esta jornada. Bueno, ¿estuviste probando alguno de los kartings o los triciclos? Sí, estuve probando y ya creo que en breve me tiro, ya está tentador, está tentador. Ahí tenés buenos profesores acá, ¿eh? Sí, está ideal para hacer una prueba. Muy contenta la gente de Locos por los Rulemanes, bueno, todos los que vienen a participar, porque aparte se da un ámbito muy lindo acá para poder competir. Sí, así es, convoca mucho a la familia, que eso la verdad que es muy lindo y hay pocos deportes que lleven tanto a la familia, al encuentro entre amigos, así que la verdad que espectacular. Me encontré con gente que me decía, vimos en el Facebook, nos vinimos corriendo porque nos hace acordar nuestra infancia. Así es, así es. Y la verdad que en el año Cabalango vienen muchos con la carrera de karting a Rulemanes y ya es como un lugar favorito. Está bien, bueno, preparándonos, ya llega la primavera, el verano, Cabalango no se queda atrás. ¿Se van para la FIT? Nos vamos para la FIT, a fin de mes tenemos allá el encuentro en Buenos Aires y ya estamos próximos a la temporada, ultimando detalles, ya estamos prontito, así que con mucha expectativa, mucha ansiedad, pero de la buena, para recibir al turista un año más y bueno, la verdad que en cualquier momento los vemos a todos acá. Bueno, muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Gustavo, una nueva fecha en Cabalango, mucho movimiento, ¿no? Un gusto, Rubén, sí, así es, un gusto que hayas venido a compartir con nosotros a esta fiesta familiar. La verdad que está muy lindo, el día está espectacular. Espectacular, una jornada hermosa, hermosa, hermosa. Han traído el calor, está bueno. Hemos traído el calor, hemos tenido un participante internacional. Ah, me decía que había una novedad. Sí, Max de Rusia, no me diga el apellido porque es difícil reproducirlo, pero muy bueno. Bueno, el pibito se largó, se probó, anduvo de 10. Espectacular. Bueno, y la gente de Merlo, que también está por acá. Siempre la colaboración de Marcelo,
y ruedas libres siempre con nosotros, tanto ellos con nosotros y nosotros con ellos. Es una comunidad ya hermandada. Bueno, vemos que hay público, se están interesando para venir a conocer este deporte. Gracias, ¿no?, a Dios, a la comuna de Cabalanco, que siempre los abre la puerta y tratamos de cumplir con los requisitos que ellos los piden y ellos con nosotros. Un saludo a mi hija que siempre me acompaña, a Rocío. Y bueno, toda la familia. Toda la familia siempre apoyándome a este deporte. Lo tengo a Emanuel también, que es el otro competidor, que justamente ya hace, justo este año, hace 10 años que estamos participando, arrancó de 7 añitos, loco, y ahí estamos. Gracias, Gustavo. Estamos, Rubén, muchísimas gracias, chicos. Tiempo por venir, gracias. Marcelo, de nuevo por acá por Córdoba, la gente de Merlo. Así es, Rubén. Bueno, acá estamos acompañando, como siempre, a la Asociación Cordobesa de Karting y Triciclo Drift. Y bueno, como ellos también nos ayudan a nosotros para cuando hacemos nosotros nuestro encuentro. Y nada, para eso estamos. Es como que se ha hecho una comunidad entre Merlo y los chicos de Córdoba para poder hacer este tipo de carrera. Se han venido con toda la artillería, ¿eh? Bueno, sí, a mí me gusta venir con todos los autitos, las banderas y todo eso, porque lo mismo hacen ellos cuando van para allá. Así que, bueno, aprovecho esta oportunidad para invitarlos el 29 de octubre en la Villa de Merlo. Vamos a hacer la fiesta del descenso, la cual consiste no solamente en los autitos en descenso, sino los karting a rulemanes, los triciclos drift, los skate, los roller, bueno, todo lo que tenemos para ofrecer allá. Y una bajada cortita, me dijeron. Sí, son 4 kilómetros y con una linda inclinación. La verdad que los chicos se quedan encantados porque es una bajada bastante empinada y nada, y aparte un hermoso lugar. Bueno, reiteranos el día y el lugar. El 29 de octubre del 2023 en la Villa de Merlo, el lugar va a ser Pasos Malos, la bajada de Pasos Malos. Gracias, Marcelo, y bueno, gracias. Ojalá podamos ir. No, bueno, dale, lo esperamos. Muchísimas gracias y bueno, ustedes están invitados como siempre. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Roberto, ¿cómo estás? Me dijiste que te hicieron la nota antes de que te largaras y no hice tiempo. Sí, buenas tardes. Sí, porque después uno termina un poco así como transpiradito. Vio cómo subí esta subidita. Pero acá estamos, no es fácil. Acá estamos felices, contentos de tener otra carrera más acá en Cabalango. Muy agradecido al municipio. Tenemos los compañeros que han corrido en los drifts mayores, Daniel, Tato. El Colorado que nuevo. Que no puede ser de otra manera. Y el negro, vamos a decir. Bueno, qué lindo ver gente joven que también continúan con todo esto, ¿no? Para vos debe ser muy satisfactorio. Sí, más cuando me dijiste joven. Gracias a nosotros. Que sí, está muy bueno. Uno va dejando que la continuación de esto, uno no va a estar, pero ellos van a salir seguro. Bueno, muchísimas gracias por siempre la camaradería que hay y por la alegría que le ponen a todo esto. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros y bueno, buenas tardes.